comento que hay ese acercamiento en relación a que nuestro trabajo siempre es muy respetado. Nosotros tenemos un contacto con el Cerezo porque les pedimos información acerca de todas aquellas peticiones que hacen los internos para con nosotros. Algunas peticiones, como usted lo menciona, que es el tema que usted viene tratando acerca de los malos tratos, algunos temas de esa naturaleza han sido más bien como reminiscencia de los motines que se llegaron a tener, de los actos de sometimiento, y bueno, pues nos dimos cuenta que existen algunos, han existido algunos moretones o algunas situaciones que pues fueron producto de esto, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros no tenemos así quejas que nos hablen de maltratos y que hayamos nosotros venido y que nos hayamos dado cuenta que el interno se encuentra golpeado. Y lo digo porque nosotros tenemos un acceso directo, o sea, no tenemos problema para poder accesar. Cuando se solicita una autorización para entrar a una determinada área, entramos para tener acceso con un interno, lo tenemos con el interno. Y cuando no ha habido el acceso con el interno, es más que nada porque es producto de aquellos problemas que han tenido en el Cerezo y que de forma inmediata nos dicen, por seguridad de ustedes y de todo el mundo, y yo creo que debemos de esperar un tiempo prudente, se espera un tiempo prudente y tenemos un acceso inmediato al interno, ¿verdad? Pero no han tenido denuncias entonces en lo que va, no sé, en lo que va del año. Sí, comento pues que tenemos algunas, son mínimas y las que hemos tenido... ¿Aproximadamente como cuántas serían? Yo no recuerdo el número. No recuerdo el número, pero le puedo decir que tal vez contemos de 10 a 12. ¿Y por qué son esas denuncias? Porque los familiares se acercan y dicen, bueno, mi hijo estaba golpeado, bueno, mi hijo trae la cara maltratada, pero como le comento, fue más que nada producto de la época en que tuvimos este motín, que fue pues hace unos meses atrás, ¿verdad? Uh-huh. Y producto del sometimiento, eso fue lo que nos dimos cuenta nosotros, que de ahí había derivado.